Bienvenidos a Futbolera Hermanita. Yo soy Aurora y os quiero dar las gracias por a los nuevos y a los antiguos suscriptores por estar aquí. Os voy a traer un pupurrí de cosas para costura, más que nada es de costura. Son de bazar, de tienda física y mercería. A ver, ¿cómo está todo esto? A ver. Mira. Creo que va a salir primero lo de bazar, sí. Son dos modelos. Este es el fino. Este es el fino. Y estos son los más anchitos. Mira, gomas para las mascarillas. Esa es fina. He cogido tres rollos que no sé si poner o cuánto viene. Creo que pone 15 metros. 15 metros y me han costado 2,40. No hay alguno que se vea. Esta es más anchita y ha valido más barata. Me ha valido más. Ah, claro. Más barata y por algo. Porque viene solo 8 metros. Me viene 8 metros. Esto en un bazar. Aquí iba mirando a mirar una cosa. Y encontré eso. A ver. A ver. Imanes de estos pequeñitos de bolso. Que ya había comprado. Han vuelto a traer. Y he cogido 4. Que son para un pedido que me han hecho. Esto. A ver, según vaya saliendo. Y esto me ha costado los imanes. A 75 céntimos o 70 céntimos. Este bolígrafo para marcar las telas para las mascarillas a 0,75. Bolígrafo borrador. A ver. Esto en otro. También es goma. De 3 milímetros y viene 5 metros y viene 5 metros a 1,20 y me cogí los que tenía 5. Eso los cogí antes que los otros en redondo. A ver, este rollo de cinta de raso. En raso o satén de 4 centímetros de ancho y viene 25 metros, 25 yardas. Tengo que buscar el negro para hacer los bordes, el bies para las mascarillas, porque yo tenía el aparatito este para hacer bies, que esto es meter el algodón, el lazo por aquí, por la parte trasera, aprietas un poco y te sale. Espera, que lo saco al principio, la punta, aprietas más y te va saliendo el bies hecho y lo vas planchando. Mientras vas saliendo lo vas planchando y tienes el bie casero hecho. Pero tengo que buscar negro, que creo que yo tenía, y si no me toca comprar esto para aquí, la aguja para aquí. A ver, bolsas para aquí. A ver, más. Esto es a ver qué va saliendo por aquí.
estos botecitos finitos que los quiero para echar el suero fisiológico, para llevar en el botiquín del bolso. He cogido dos en rosa y uno en verde mí para hacer. A ver, ¿qué más? Ah, espérate, que hay más cosas. A ver, uno, solo compré uno. Este aquí, que me viene el bote con, es en color mint, con este neceser que le he comprado. Ay, mira, viene un embudo pequeño. Específicamente, joder, sí que viene bien preto. Ay. Viene el bote de Fizz. Este que viene con seguro, que es de apretar también. El bote para las lentillas. Yo por lo que le he cogido es por este bote pequeñito. Porque, mira, encima me viene un embudo. Me va a venir fenomenal. Para una cosa que os voy a enseñar luego. Para echar el líquido que necesito. A ver, vamos a quitar, a guardarlo aquí porque si no, no va a caber, lo que tengo que sacar, lo último. Pues mira, no sabía que venía en boom. Así lo voy a llenar, pero bien. Además, esto que lo pedí, me devolvieron el dinero en Amazon hace 2 meses. Y antes de ayer, no, el lunes o el viernes llegó. Son los polvos para la Shaker. Dos botes para echar el gel, el jabón de mano, que voy a intentar hacer una funda para llevar colgando. Me cogí dos. A ver, más. Madejita de lana verde y marrón, para un reto que tengo que hacer, que me ha dicho entre Sky manualidades, un cactus y la maceta que ha hecho ella. A ver, ¿qué más hay? Sí, ahora ya, también de bazar, tela de algodón 100%. Esta rosita para mi hija, que viene 45 x 50 y 2,50 nos ha costado. Esta en verde oliva y viene, está un poco más grande y más barata, 50 x 50, 2 euros. He cogido dos. Ah, esta vale más porque es tipo acuarela. Y esta también en verde, tipo así. Esto será para mi marido. A ver, más. Mirad, esto no es de bazar. Esto lo había visto yendo al médico. Y a la tercera vez que paso, al final consiguió que la tienda esté abierta. Son 10 metros de, creo que me ha dicho la chica, 10 metros. Sí, creo que me ha dicho que eran 10. Si no me pone, pero sí, me ha dicho que 10 metros de goma de mascarillas. Para mascarillas. Voy a tener goma, pero para dar y tomar. No importa. Si me deja coser la máquina, porque la tengo que se quiere jubilar y cose cuando le da la gana. Si no me fastidia la tela. A ver, vamos a apartar un poquito porque tengo, a ver que viene. A ver, algo más las quitamos y así las guardo. A ver,
también en el bazar me he comprado la mesita esta de planchar de brazo. Y diréis, esto es para planchar las mascarillas cuando los bordes. No tengo ninguna por aquí. ¿Por qué me he comprado esto? Ahora os lo voy a enseñar. Ahora os enseño por qué me he comprado esa. Porque me he comprado en el líder. Espera. Os enseño que he comprado hoy más tela. Espérate, esta negra es para poner en la mascarilla, es hidrófuga, es como para el forro, es tela tratada, antibacteriana. A ver, tela de algodón negra, porque mi marido es de negro. Del Baracaldo, porque me han dicho que les tengo que hacer por mascarilla del Baracaldo a una chica. Y la culpable es esto. La culpable es esto. A ver. Es esta máquina de planchar. Mini máquina de planchar de viaje de líder, súper cómoda, me llegó ayer lunes y viene con su neceser. Viene con su neceser para meter. Así la tenemos guardadita. Con su botecito para echar el agua. Y le está mirando por encima. Y es recomendable que lo uses con agua destilada. Y por eso he cogido yo el bote ese que os he enseñado antes. Y me he cogido agua destilada, pero era una botella de 5 litros. Digo, ¿a dónde va? Mira, es esta maquinita que se da máximo con vapor y sin vapor. El botón de graduar. Lo ponemos al mínimo y a máximo. No, tendremos que poner el máximo es aquí. Ahí el botoncito de para el vapor. Si lo quieres con vapor, hay que tenerlo para abajo. No, sin vapor es para abajo y con vapor para arriba. Ahí. Y aquí el depósito para echar el agua. Y no pesa. Está sin usar. Porque he tenido médico. ¿Y esto qué es? A ver. Ah, si lo quieres cambiar. Los voltios. Y te viene con el enchufe europeo. Me tendré que poner a hacer mascarilla. Y la probaré. A ver cómo funciona. Y si eso ya os digo cómo funciona y si me va bien. Y era baratita, ¿eh? Espérate, ¿cuánto era? Si... Yo la pedí por la tienda online. Sí, era barata, ¿eh? No sé si era con el IVA. No sé si salía 15 euros. No pone el precio. Pero no era muy caro. Ya ha llegado. No me pone. Es plancha de viaje. Pero no pone el precio. No llegaba más de 15 euros. La pedí por online. Y en dos días me ha llegado. Me ha llegado. Y esto es todo, chicos. Ya os diré cómo va la maquinita. La planchita.
Voy a meter aquí, porque ahora hay que guardar todo. Y os enseñaré las mascarillas, porque como se me fastidie la máquina de coser, estoy como para comprar máquina de coser. Si os ha gustado, dar dedito arriba, suscribiros, así me ayudáis a crecer, y compartir. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí. Adiós.